El contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, acompañó el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro en los colegios públicos de la ciudad. Con el fin de verificar los protocolos de bioseguridad en las instituciones públicas, el jefe del ente de control fiscal visitó el colegio José Félix Restrepo. Estamos haciendo presencia en los 8 colegios, estamos haciendo un ejercicio de verificación de cómo se encuentran las instalaciones. Seguimiento a todas las inversiones que se han venido anunciando y realizando por parte del distrito. Y adicionalmente a eso estamos vinculando a nuestros contralores estudiantiles a que activamente nos ayuden a ejercer estos procesos de verificación. Invitamos a los contralores estudiantiles a que hoy ejerzan ese liderazgo, así como se hicieron elegir, hoy sus instituciones los necesitan. Los 362 contralores estudiantiles de las 20 localidades de la ciudad trabajarán de la mano con el contralor de Bogotá en la vigilancia al uso adecuado de los recursos públicos para mitigar el riesgo de contagio de COVID-19. Señor contralor, le sugeriría que estuviéramos trabajando más a fondo, más juntos para poder gestionar muy bien esto, porque es algo bastante complicado y es un nuevo reto que debemos asimilar todos juntos. Esperamos todo salga muy bien. En cuanto al regreso a clase, así se mostró una madre de familia. Los padres nunca estamos seguros de nada porque nunca sabemos qué pueda pasar, pero estamos con Dios y vamos a dar todo y con los cuidados y todo estamos protegidos. Dios nos bendiga a todos los niños. La Contraloría de Bogotá también vigilará los dineros invertidos para garantizar la conectividad de los estudiantes que continuarán bajo la modalidad virtual. 100.000 tabletas vamos a entregar. Con la generosidad de los ciudadanos logramos los recursos para 105.686 entre tabletas y computadores que entregaremos en este primer semestre del año. El organismo de control hará visitas a los planteles educativos que de manera gradual inicien su retorno presencial a clases en aras de informar a los capitalinos cómo se utilizaron los recursos para la implementación del modelo de alternancia en la ciudad.